Invierte en inmuebles. Invierte para que tú generes tus propios rendimientos y esos los puedas utilizar para tu fondo de inversión y así asegurar tu futuro. Gracias por entrar al podcast de Coldwell Banker México. Y aquí encontrarás temas de mercadotecnia, negocios, finanzas, tecnología e inmuebles. Yo soy Alejandro Blé. Súbele el volumen y disfruta de este episodio. En el podcast de hoy quiero hablarle a las nuevas generaciones, aquellos que ya no cuentan con una jubilación, aquellos que quieren asegurar su futuro. Hemos escuchado en muchos contenidos, hemos visto en muchos videos, en diferentes redes sociales, que no es bueno invertir en inmuebles o que no deberías invertir en inmuebles. Esto debido a que se aumenta el gasto a largo plazo. En el episodio de hoy quiero platicarte acerca de cómo puedes asegurar tu futuro a través de invertir en inmuebles y también invertir en un fondo de inversión. Al invertir en un fondo de inversión estamos hablando de que necesitamos tener capital que vamos a invertir. Lo que queremos primero es poder asegurar algo. Y esto es la ventaja de comprar un inmueble, una propiedad. Yo lo que les recomiendo es acerca de comprar una propiedad de inversión. Este tipo de propiedades, si bien son mucho más baratas, son vivibles totalmente porque cuentan con todas las características necesarias, pero sí son un poquito más pequeñas. Aquí sí estoy hablando de propiedades, departamentos, que pueden ser de 40 a 55, 58 metros cuadrados. Que me vas a decir, sí, es una propiedad muy chiquita, yo no puedo vivir ahí. Pero créeme, tiene todas las características necesarias. Cuenta con un cuarto, con el baño, con estacionamiento. Si bien tú no lo quieres para vivir, pero habrá personas que sí lo quieran para temporalidades, vacaciones, etc. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a hacer rendir nuestra inversión. Este tipo de departamentos, de desarrollos, más o menos podrías invertirle unos de 800 mil hasta 1 millón 200, 300. Recuerda que para tú poder invertir en una propiedad, al pedir el préstamo, te van a dar el 80% y tú tienes que tener más o menos del 20 al 30% de capital para el enganche. De ahí tienes que entender que el costo total, el 10% aproximadamente es lo que tú vas a estar pagándole al banco de forma mensual. Aproximadamente podemos estarle pagando de 8,000 a 12,000 pesos del préstamo. Esto lo puedes traducir a un retorno de tu inversión, ya que si bien no lo vas a rentar de forma permanente, sí lo puedes rentar por temporalidades, lo que más o menos te puede dar del 30 al 40% sobre tu inversión. Justamente es algo que necesitamos para nosotros utilizar ese dinero e invertirlo en un fondo de inversión. Así que tenemos un win-win. Si nosotros invertimos en una propiedad que si bien es algo tangible, que con el tiempo va a incrementarse en plusvalía, sobre todo porque estamos buscando un lugar que sea céntrico, que sea bueno en plusvalía, ¿no? Que estén zonas que sean turísticas, que sean zonas de crecimiento. Ahora bien, muchos me dicen, muchos de estos asesores nos dicen que es mejor utilizar ese dinero para meterlo a un fondo directamente. Pero aquí hablamos de que si sigues rentando, ¿qué es lo que sucede con ese dinero? ¿A dónde se va tu dinero de la renta? A dónde se va ese dinero es al pago de la inversión del propietario. Y ese puede ser tú. Lo que estamos platicando en este podcast es de que nosotros utilicemos el dinero de nuestra inversión para generarnos rendimientos, los cuales vamos a utilizar para ahorro y para un fondo de inversión. Los propietarios de departamentos, de propiedades, de lo que tú quieras, utilizan las rentas para pagar solo el departamento. Muchas veces no te estoy diciendo que es todo el costo total lo va a pagar en la renta, pero muchas veces estamos hablando de personas que probablemente ya tenían capital invertido, que tenían otra propiedad que la pusieron en venta para comprar esta, viceversa. Entonces, sí están utilizando ese dinero para generar sus propios rendimientos. Invierte en inmuebles. Invierte para que tú generes tus propios rendimientos y esos los puedas utilizar para tu fondo de inversión y así asegurar tu futuro.
Yo soy Alejandro Blé y síguenos en Coldwell Banker México para saber más acerca de estos temas.